la muelen, estoy acabando con mi belleza y mi juventud por ofrecerles a ustedes entretenimiento. ¡Páguenme bien, los engachos! Dice, te apoyamos en el reality. Ay, Lupita Ramírez, pues si me invitan a uno, sí. ¡Tesoro! Si nos vamos con Laurita León, porque Laura León, querido público, va a enseñar el tesoro. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Mitch, ¿cómo que va a enseñar el tesoro? Va a enseñar el tesoro Laura León y ya amenazó, porque Laurita León va a sacar su OnlyFans ¡Tesoro! Y ella quiere enseñar todo, todo el tesoro y quiere que todos conozcamos la araña de Carlota. Y quiere que la veamos toda. Miren, vamos a ver qué dice Laurita León, que la amo y que me encanta su humor. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Ya que, pues nada, no me han llegado al precio. ¿Tener tu OnlyFans? ¿Cómo? ¿Tener tu OnlyFans? No, claro que no. ¿No tengo OnlyFans? ¿Por qué no tengo OnlyFans? Señora, sus nietas no quieren que usted posee. Yo quiero hacer OnlyFans. Claro que sí. Pero si voy a enseñar todo el tesoro. ¡Ay! Que está precioso y le acabo de mandar a hacer unas pelucas preciosas. Señora, pero si y que se agarre Ninel Conde, porque él le va a la competencia. Claro que sí, por supuesto que sí, tesoro. Oye, señora, pero qué simpática que ya le mandó a hacer unas pelucas a su tesoro. Ay, mandó a hacer... De todos colores, chinitas y todo, y de repente es muy tímida, es tímida. Es muy... Señora, subió serie, ¿cómo van? Que Laurita saque su OnlyFans. Yo sí le quiero ver el tesoro a Laurita León. Sí queremos verle el tesoro a Laura León. Claro que sí. No importa lo que cueste la suscripción. Ah, yo sí la vería, chicos, la verdad. ¿A poco ustedes no se suscribirían al OnlyFans de la señora Laura León? Ah, yo sí. La verdad es que a mí me encanta. Creo que es una mujer que causaría mucho morbo porque, aunque la señora tiene cuerpazo, tiene un cuerpazo, ¿eh? A pesar de que ya la señora, pues, tiene su edad, la verdad es que tiene un cuerpazo la tesoro y siempre la vemos impecable. Y yo sí creo que le haría muy bien y se metería una la nota, porque hay mucho cochino morboso que le quisiera ver el tesoro a Laurita. Eso es una realidad. Muchísimas gracias, dice Ali Martínez, hermosa la tesoro. Sí, es una hermosa y aparte cae re bien, ¿no? Es bien raza la señora. Oigan, y bueno, vamos a cambiar de tema porque ya comenzó la academia. En la academia lo vas a lograr. La academia... Pues ya la academia empezó, ¿no? Entonces fueron los 20 años. Pues, ¿qué creen, chicos? ¿Qué creen? Que fue a concursar Rubí, la de la quinceañera. ¿Se acuerdan de los 15 años de Rubí? Que se hizo bien viral y que nos invitó a toda la República Mexicana y que ahí mataron a los puercos para hacer este...